Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Como podéis ver, hoy os voy a hablar de un perfume de Cartier que se llama Cagat. Es un perfume que no me he llegado a comprar, no porque sea malo, ni muchísimo menos. Es un perfume delicioso. Lo único que para mí es un poco demasiado floral, ¿vale? A mí me gusta que combine un poco más con maderas, no sé, que sea un poquito más apagado de flores. Es un perfume Cartier o sea, Cagar Cartier, perdón, como muy luminoso, como muy, yo diría que muy primaveral. Yo creo que menos en invierno, creo que se puede usar todo el año. Primavera, verano, otoño. Pero ya os digo, es un perfume cuya salida empieza como muy fresco, como que promete que va a ser algo súper fresquito, pero luego ya se complica la cosa, empiezan a salir todas las flores y es un jardín de flores, pero ¿cómo os diría yo? ¿Os imagináis un buque con muchísimas flores, una mezcla de flores espectacular, mucho color, que sí, un tono lila, un tono rojizo, un tono blanco, una mezcla de flores que te lo acercas a la nariz? Y dices, no sé determinar cuál es cuál, ¿no? O sea, con los ojos cerrados, claro. Es delicioso, o sea, es que lo estoy oliendo y es muy, muy rico. Lo único, ya os digo, un poquito demasiado floral para mi gusto. Vamos a ver, empezamos. Acordes principales, bueno, floral, en plan enorme, un poquito verde, ya iremos viendo, floral blanco, floral amarillo, atalcado, también veremos por qué. En fin, es un perfume fundamentalmente flor, flor y más flor. La salida. Tengo yo mis cartulinitas. Vamos a ver, voy a coger una de mis cartulinitas para oler perfumes. Vamos a ver. Si la puedo. Me gusta agitarlos un poquito porque a veces cuando llevan bastante tiempo guardaditos, como llevaba esta muestra, se acumula un poco el alcohol y no sale bien. ¡Ay, qué bueno! Es muy buena. La salida es un poco frutal, lleva pera, lleva bergamota. Y unas notas verdes muy fresquitas, muy, muy apetecibles. No me lo voy a dar porque hoy os quiero enseñar varios perfumes y tampoco me quiero mezclar con todos, ¿no? Porque al final voy a salir mareada de aquí. De acuerdo, el centro, o sea, lo que es el corazón del perfume, tiene un montón de flores, como os digo. Primera, violeta. No es la que más se huele, pero la violeta ya sabéis que donde aparezca huele enseguida. Azucena. Más jacinto. Jacinto se huele muchísimo. Ylang-ylang, narciso. Es que son tantas. Madre selva. Hasta tulipán. Creo que os las he dicho todas. Sí. Hasta tulipán tiene. Es brutal de flor, 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 mucha flor. ¿Por qué no lo he comprado? Pues porque, sinceramente, florales tengo bastantes. Quizá este me aporta la diferencia del tulipán, que no suele ser muy frecuente en mi colección. Pero como de violeta tengo muchos, de jacinto tengo muchos, como tengo muchos de muchas de estas flores, pues llega un punto que dices, otro más, y entonces preferí comprar la Pantera, que me parecía algo más, no sé, como más diferente, más original. Digo, para los que tenemos la colección de perfumes que tengo yo, que tengo muchísimos florales, este sinceramente era uno más y no quería que fuera uno más, ¿de acuerdo? Las notas de fondo. Este perfume le apasionaría a mi madre porque lleva mimosa y el fondo de mimosa es, como os digo, es tan elegante, tan, no es que sea sutil porque se huele bastante a la mimosa en el fondo, pero es que es una combinación entre mimosa y almizcle blanco que realmente, de verdad, es muy, muy bonita, muy, es una combinación muy,
como os digo yo, es muy primaveral, muy veraniega, pero es que en otoño también os va a resultar un perfume absolutamente de admirar. Es un perfume muy mero. La verdad es que según lo estoy diciendo y según lo estoy oliendo, como tengo justo la tarjetita aquí debajo y me está viniendo el olor, me están dando ganas de comprarlo porque me está empezando a gustar mucho. Pero bueno, fijaos lo que dice aquí. El éclat du diamant sur la peau, como el brillo del diamante sobre la piel. Le parfum lumineux d'un arc en fleurs. Es un arco de flores, un arco hecho con flores. El perfume luminoso, como os he dicho, de un arco. Flowering rainbow, ¿no? Sí, un arco iris, lo diré, un arco iris florido. No sé, me imagino como que llevas una diadema en el pelo llena de flores, llena de flores, llena de flores. Pues un poco esa sensación. Vale, no, hoy no me voy a olvidar de la duración y de la estela. La estela es un poquito pesada, ¿vale? La estela te la huelen durante bastante tiempo mucha gente. El jacinto para mí se huele un poquito demasiado. La violeta no pasa desapercibida. Es un perfume fuertecito, ¿vale? Y luego la longevidad, pues sí, es moderada, prolongada en el tiempo, vaya, es duradera, es bastante, bastante duradera. Te digo, o sea, muy duradera, porque yo tengo perfumes que te los das y al día siguiente te duchas y después de la ducha los sigues oliendo. Hay unos cuantos de Chanel que tengo así. Este quizá no tanto, ¿vale? Después de la ducha no se percibe. Pero sinceramente me está gustando cada vez más, me está gustando un montón. La nariz detrás de este perfume no puede ser otra que Mathilde Laurent, que es una perfumista de Cartier. Vamos. Yo la comparo un poquito con Polch de Chanel, ¿vale? Bueno, Polch ha hecho muchos perfumes y realmente Mathilde no le va en zaga. Es un perfume realmente delicioso. Bueno, el frasco, como lo podéis, creo que lo podéis ver aquí. La verdad es que está muy bien estas muestritas que te viene un poco la explicación del perfume, los ingredientes, por si acaso, para tema de alergias. A mí esta firma no me da alergia. Cartier no me daba alergia nunca. Y luego ves bueno, pues el frasquito para que lo pruebes y luego ves un poco pues cómo va a ser si te apetece comprarlo para tu colección. Es muy recomendable, lo único que ya os digo, yo tengo muchos perfumes florales y otro más con tantísima flor no me apetecía. También os voy a decir una cosa, si yo no fuera yo, si yo fuera mi madre, lo compraba seguro, porque a mi madre le encantaba, bueno, en casa siempre tenía buques florales por diferentes habitaciones y luego cuando llegaba la primavera tenía unos ramos de mimosa que parecía que yo, no sé, un bosque de mimosa, somos una preciosidad. Y olía mucho un poco a esto, ¿eh? La verdad es que a mi madre le gustaba que la casa oliera fuertecito y a mí también, la verdad. Pero bueno, esto es un poco lo que os puedo decir, luminoso, floral. El puntito fresco de la salida quizás sea lo que más me gusta porque la pera le da una dulzura suave que es muy, muy elegante. De verdad, os va a gustar. A mí me están dando ganas de comprarlo. Me temo que voy a acabar el vídeo y voy a meterme en mi página favorita de perfumes online y creo que lo voy a encargar porque me está gustando mucho. Pues nada, espero que os haya gustado la reseña. Y nos vemos dentro de nada, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 perfumes para comentaros hoy. O sea que tengo trabajito. Hasta luego, chao, gracias por vuestra atención.